Desde el inicio de este proceso, desde la fracción del Frente Amplio, hemos mostrado públicamente y de forma reiterada absoluta apertura a construir agendas transparentes de cara a la ciudadanía. Ahora bien, respecto a la agenda presentada el día de hoy por el bloque de partidos que han conformado Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, Nueva República y el Partido Liberal Progresista, queremos señalar que no nos parece que se trate de una agenda transparente, porque realmente, si se mira, esa agenda únicamente realiza la exposición de un conjunto de áreas temáticas, pero no hace una exposición respecto a las medidas precisas, a los proyectos de ley que se pretenden impulsar en esas áreas temáticas. Y por tanto, es una agenda que dice poco sobre las intenciones de ese acuerdo. También consideramos que, dado que se propone la conformación de comisiones especiales para tres áreas temáticas, a pesar de que ya existen en la Asamblea Legislativa comisiones que tratan esos temas, sí que deseamos señalar desde ahora mismo que en esas comisiones deberán participar todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa en el tanto vayan a crearse. Además, queremos señalar que es bastante evidente que este acuerdo también implica que ya han conversado respecto a la conformación del directorio y que hay definiciones respecto a la conformación del directorio. Creo que es evidente para la prensa, es evidente para la ciudadanía y también lo es para nosotras y nosotros que ya hay un avance respecto a eso. Y entonces lo que tenemos es la suma de un acuerdo que no transparenta sus verdaderas intenciones, que no transparenta las medidas precisas que estarían impulsando, y también un acuerdo que sigue sin revelar cuáles son los elementos, ya que ya tienen definidos para la elección del directorio el día de mañana, que estamos ya a muy pocas horas. De parte del Frente Amplio mantenemos de forma absolutamente intacta nuestra intención de construir acuerdos transparentes con todos los diputados y diputadas, también incluyendo a todas las fuerzas políticas. No se construye un acuerdo por parte de un conjunto limitado de fracciones para decirle luego a otras que si quieren adherirse o no a ese acuerdo. Se construye en conjunto desde el inicio, escuchando las posturas de las personas y de las fracciones con las que se quiere construir el acuerdo. Mantenemos intacta nuestra intención de seguir construyendo una agenda transparente y en adelante así será. Seguiremos construyendo puentes de diálogo sensato, sincero, con el resto de las fracciones políticas, con cada diputado y diputada, comprendiendo que habrán temas en los que nos encontremos y otros en los que tengamos diferencias, teniendo las diferencias con respeto y construyendo esos acuerdos que puedan beneficiar a la ciudadanía costarricense y sobre todo a los sectores más vulnerables.